Señoras y señores, muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile les da a todos los presentes una cordial bienvenida a la ceremonia de instalación de la primera piedra del nuevo edificio para el desarrollo académico de las ciencias sociales. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad de Chile, profesor Víctor Pérez Vera. Nos honran con su presencia la prorrectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Debes, el vicerrector de Asuntos Académicos, profesor Patricio Aceituno, el vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, profesor Francisco Martínez. Saludamos al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Marcelo Arnold Catalifó. Saludamos también al director del Departamento de Antropología y presidente de la Comisión de Infraestructura de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Eugenio Espillaga. El señor Tomás Larraín, gerente general de la constructora Larraín Prieto Rizopatrón. La señora María Inés Busoni, arquitecta asociada de la Oficina de Arquitectos Marcino Arquitectos y Asociados. Y también saludamos a las autoridades académicas y universitarias que nos acompañan, a las autoridades del campus Juan Gómez Millas, a los directivos de facultad de la Facultad de Ciencias Sociales, a la Asociación Gremial de Funcionarios y Estudiantes, y finalmente saludamos a todos nuestros invitados especiales. El 3 de febrero del año 2014 se iniciaron los trabajos de instalación de faenas y excavación para la construcción del edificio para el mejoramiento de las ciencias sociales en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile, lo que constituye una obra de gran envergadura que cobija a equipos y laboratorios de investigación y un nuevo auditorio, entre otros espacios. Este proyecto significa un salto sustancial para las condiciones laborales de académicos, funcionarios y estudiantes de las ciencias sociales. Celebramos entonces el proyecto del edificio para el desarrollo académico de las ciencias sociales. Para dar inicio a esta ceremonia, tengo el agrado de dejar con ustedes al profesor Marcelo Arnold Catalifó, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Profesor. Muy buenas tardes, amigos y amigas, señor rector, autoridades universitarias, autoridades de la facultad aquí presente, representantes del personal de colaboración y personal de colaboración, representante del estamento estudiantil y estudiantes, colegas, amigos y amigas. Es un enorme honor dirigirme a ustedes en esta ocasión. Este ritual celebra el inicio de una construcción anhelada y esperada. Refuerza la unidad de una comunidad académica. Sin embargo, puede estar vacía si no se la acompaña con el significado que le proporciona su historia y contexto. Intentaré dar cuenta algo de ello, un poco. La necesidad de que nuestras ciencias sociales cuenten con espacios dignos para su desarrollo tienen una larga data. El acoso a nuestras disciplinas y la precariedad que nos ha acompañado agudizaron esta justa demanda. Nuestro actual edificio, aquel, debo recordar, provisto en los tiempos en que Chile recuperó la democracia, que en su momento inicial pareció ser muy moderno, en la práctica resultó completamente insuficiente para la enseñanza de nuestras disciplinas. Como ustedes aprecian, si lo enfocan en la dirección norte, nuestras salas de clases se escalonan como una pirámide, una suerte de pirámide que obedece a que
En el primer año entran 50 alumnos, al segundo 30, al tercero 25 y finalmente, bueno, llegaremos a 10. También se pensaba en una planta académica bastante reducida, pequeña, etc. Su diseño, el que vemos, el antiguo edificio, responde a una lógica que se aleja significativamente de la realidad actual de nuestras carreras. Con los años, nuestro edificio se fue deteriorando, ya que no tuvo el mantenimiento necesario, no por dejación, sino por carencia de recursos para ello. Además, cuando se proyectó, no se previó la expansión que iba a tener nuestra facultad. Y bueno, hay que considerar que fue construido en las vísperas de la Internet, es decir, en un tiempo en el cual no le presentaba las condiciones para ser acondicionado para las ciencias sociales de hoy. Por eso, el avance que celebramos ahora es tan significativo. Sin embargo, como sabemos, las buenas ideas, aunque se inspiren en grandes propósitos y en enormes necesidades, no son productivas si no se acompañan con una adecuada gestión y soporte institucional. Quisiera compartirle que fue a fines del año 2006, a propósito de una entrevista, cuando dejé en evidencia las decisiones que dieron lugar al acontecimiento que hoy festejamos. En aquella ocasión manifestaba algo de mi desazón por lo que en aquel momento era la lentitud del proyecto Iniciativa Bicentenario. Y me temía, por ello, que nuestras expectativas, las expectativas de nuestra comunidad académica, se vieran decepcionadas. Frente a eso, le indiqué al periodista de la Universidad de Chile que teníamos nuestras propias metas y que estábamos formulando un proyecto de ampliación de nuestro edificio. Luego de lo cual añadí, comillas, como todas las cosas de la universidad, costeado por nosotros mismos. Y lo que le estamos pidiendo a la rectoría es que sencillamente tenga con nosotros condescendencia y nos dé el tiempo suficiente para distribuir esos dineros al Fondo Central. El rector de la Universidad de Chile, cierro las comillas, ¿no? El rector de la Universidad de Chile, no sé si al poco rato o a las pocas horas, pero muy poco después, no sé si se lo recordará, me llamó y me alentó con la idea. Desde ahí sentí que efectivamente habría el apoyo necesario. Creo que esa llamada para mí fue un hito muy importante y reforzó nuestra decisión. En adelante hubo muchos indicios favorables desde la Casa Central. El respaldo del vicerrector Luis Ayala, luego del vicerrector Francisco Martínez, aquí presente, del director de Finanzas y Administración, don Carlos Castro, permanentemente, de la misma manera la Dirección de Servicios de Infraestructura, don Víctor Serrano, y la arquitecta Paula Ávila, todos nos acompañaron en forma permanente. Finalmente, todas nuestras presentaciones ante los otros decanos, muchos de los cuales están presentes aquí, ante el Consejo Universitario y el Senado de nuestra universidad, fueron acogidas y resueltas por unanimidad. Paralelamente, eso es, un lado del tema, paralelamente recogíamos los requerimientos de nuestra propia comunidad. La factibilidad del proyecto era evaluada por nuestra Dirección Económica y Administrativa, liderada por la señora Jimena Poblete, que rápidamente acogió esta idea y su equipo. Se entusiasmaba a nuestro Consejo de Facultad, convencíamos a nuestra comunidad de la importancia de la iniciativa, la incluíamos como renglón en nuestro proyecto de desarrollo institucional y sobre todo, lo más difícil, con nuestro cuerpo directivo, nuestro vicedecano, diseñábamos el camino y estimábamos los esfuerzos que deberíamos hacer para ello. Es decir, en castellano, estudiábamos los costos directos e indirectos. Prontamente, nuestros overhead, como lo saben nuestros profesores e investigadores, nuestros overhead subieron a las nubes y comenzamos a provisionar fondos, pero junto con ello, hacer de este proyecto una instancia participativa en que todos fueran incluidos y todas las ideas acogidas. Así, numerosos directivos de la facultad, académicos, estudiantes y personal de colaboración pudieron comprometerse
integrándose en la famosa Comisión de Infraestructura y Equipamiento que también ha conducido el profesor Eugenio Espillaga. En síntesis, con todo ello se produjo un proyecto de facultad y luego de universidad. Hoy vemos parte de sus resultados. A 25 años de la creación efectiva de la FACSO, de nuestra facultad, y a poco tiempo del término de mi periodo como decano, observar cómo se organiza esta tierra, estas piedras, este cemento, estos fierros, y se transforma en un espacio que nos devuelve dignidad, me toca profundamente. Especialmente en una facultad en expansión, donde abundan los proyectos académicos, donde ocurren cosas, donde surgen proyectos a nivel de universidad, como es el caso de Ingreso por Equidad, donde se recuperan las carreras de Ciencias Sociales para la Universidad de Chile, como es el caso de Trabajo Social, donde se patrocinan los congresos de Ciencias Sociales más concurridos de Latinoamérica, como fue el reciente Congreso de la ALAS, y donde imparten clases 3 premios nacionales, entre otras cosas. Debo decir que la creación de la Dirección de Investigación de la Facultad por el año 2007 y el doctorado en Ciencias Sociales por el año 2009 son los inicios académicos de este acontecimiento. No debe extrañar entonces el destino y el propósito que se enunció originalmente para esta instalación, comillas, edificio para el desarrollo del posgrado y la investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Estoy seguro de que nosotros y las generaciones que nos sucedan honrarán este nombre y harán de este un espacio decisivo para el cumplimiento de nuestra misión institucional. Ser una facultad de ciencias sociales donde la excelencia académica y vocación de liderazgo de sus prestaciones estén efectivamente aseguradas en su docencia, investigación, publicaciones y actividades de extensión. Donde la transparencia de sus decisiones facilite la convivencia interna, donde se fomenten prácticas participativas sobre la base del reconocimiento de comunidades disciplinarias empoderadas, dialogantes en su desarrollo, y especialmente donde el compromiso social de nuestras disciplinas, propio de una universidad pública y nacional, se promueva y garantice de forma efectiva, integral e interna. Esta es nuestra misión en nuestro proyecto de desarrollo institucional 2010-2014. Efectivamente, la arrolladora complejidad de la sociedad contemporánea y de nuestro país en particular nos obliga a hacer las mejores ciencias sociales, las más contribuyentes y las más comprometidas con su cambio. Ninguna otra institución en Chile puede hacerlo mejor que nosotros. Para finalizar, quiero decir que estoy muy agradecido a la vida de esta circunstancia y siento mucho no haber nombrado o destacado más como lo merecía a todos y todas y a cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras por su decisiva contribución a esta parte de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. A continuación se dirige a ustedes el profesor Eugenio Espillaga, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Facultad. Profesor. Buenas. Señor rector, señora prorectora, señores vicerrectores, señoras decanas y señores decanos, autoridades universitarias, invitados especiales, representantes de Marcino, arquitectos asociados y la constructora Larraín Prieto, Rizopatrón, académicos, personal de colaboración, estudiantes, señoras y señores. Esta ceremonia constituye un punto de inflexión en el desarrollo de nuestra facultad, lo que celebramos. Permítame entonces, en primer lugar, agradecer a nuestro decano y a su equipo y al Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Sociales la confianza depositada en los académicos, profesionales, representantes del personal de colaboración, estudiantes que constituyen la Comisión de Infraestructura y Equipamiento de la Facultad o que colaboraron con ella, al encargarles la tarea de integrar los requerimientos y demandas necesarias para sentar las bases de un proyecto que permitiera el crecimiento y proyección futura de las ciencias sociales
en el marco de los planes de desarrollo de la facultad y en consistencia con los retos y planes futuros para cada una de sus disciplinas y con el compromiso que conlleva tener que impulsarlas en el marco de una universidad pública, la principal de nuestro país. En segundo lugar, debemos agradecer a todos los miembros de la comunidad académica de nuestra facultad que aportaron directa o indirectamente con el trabajo de la comisión, así como a los profesionales de Marcino Arquitectos Asociados que supieron acoger observaciones y requerimientos emanados de nuestro proyecto académico e incorporarlos a su proyecto arquitectónico, acercándolos a la factibilidad y aspiraciones de nuestra facultad. Asimismo, celebramos que la constructora Larraín Prieto Rocío Patrón haya asumido con su experiencia la materialización de este vital proyecto para nuestra comunidad académica. Se ha recorrido un largo camino para llegar a este hito de instalar la primera piedra del nuevo edificio para el desarrollo de los posgrados y la investigación del desarrollo académico de las ciencias sociales, lo que demandó sin duda un gran esfuerzo para el equipo de la decanatura, de su dirección económica, para alcanzar la salud económica necesaria para la materialización de este proyecto y demostrar que la facultad ha logrado un importante grado de estabilidad y buena gestión en este ámbito, lo que por cierto sería insuficiente si no fuera aparejado por un muy importante crecimiento de nuestras tareas académicas en todas sus dimensiones. A esto debemos sumar el enorme esfuerzo que nuestra comunidad ha hecho para superar limitaciones históricas, la falta de comprensión acerca de la naturaleza de nuestro trabajo académico y de sus requerimientos, así como de su importancia para el país y también, por qué no decirlo, superar prejuicios que desconocen una realidad y que se contraponen con la cantidad, calidad y diversidad de proyectos de investigación, programas y otros que muestran nuestras capacidades y gran resiliencia frente al histórico menoscabo de nuestras disciplinas. Solo mitigado en los últimos años por acciones directas de la autoridad superior y los alcances de la iniciativa Bicentenario, a la que, por cierto, nuestra facultad contribuye con esta obra como una contraparte institucional. Por último, debemos agradecer el apoyo de nuestra facultad ha obtenido por parte del señor rector, autoridad y organismos superiores de la universidad para emprender esta nueva etapa. Apoyo que no solo debió aquilatar la cantidad y calidad de los logros de nuestra comunidad académica, sino que también nuestra capacidad para asumir los costos de un proyecto de esta envergadura, con nuestros propios recursos, así como de asumir los retos que imponen los requerimientos de desarrollo que nuestras disciplinas plantean para proyectarse al futuro con un nivel de excelencia que supone el mandato institucional. A nombre de la Comisión de Infraestructura de la facultad, solo queda decir gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Continuando con la ceremonia, el señor Tomás Larraín, gerente general de la constructora Larraín Prieto Rizo Patrón, nos dará unas palabras de saludo. Por favor. Muy buenas tardes, junto con saludar a las autoridades, usuarios del edificio, trabajadores de nuestra empresa e invitados asistentes, quiero agradecer especialmente a las autoridades de la universidad por la consideración que han tenido de invitarnos en este día. No es habitual que a la empresa constructora se le tome en cuenta en eventos de estas características, que creemos son fundamentales para darle valor e individualidad a cada obra. Hoy esta deja de ser una obra más y pasa a tener un significado único. Pedí que me acompañaran representantes de los trabajadores y empleados que están aquí al costado, que se desempeñan en esta obra, porque creemos fundamental que nuestros trabajadores conozcan la importancia del edificio que construyen, que su trabajo es mucho más que colocar fierro y hormigón. Es crear lugares en los cuales los futuros usuarios pasarán buena parte de sus días, y que esos espacios afectarán su calidad de vida. Al mismo tiempo, es importante que estos usuarios sepan que hay mucho esfuerzo y dedicación de cada uno de estos trabajadores detrás de los recintos que van a utilizar. Nuestra empresa cumple este año 57 años de existencia y cuenta con más de 2 millones de metros cuadrados construidos,
A pesar de esa edad, somos una empresa moderna, sistematizada, y contamos con importantes certificaciones internacionales en sistemas de gestión, como es la certificación ISO 9001, y la certificación en el área de prevención de riesgos, OSAS. Contamos además con el orgullo de ser una de las tres empresas a nivel nacional, empresas constructoras, certificadas a nivel excelencia en el programa PEC de la Mutual de Seguridad. Toda esta experiencia está al servicio de este contrato y de nuestros clientes. Pero más allá de la experiencia, las metodologías y tecnologías, la construcción es un trabajo manual, casi una gran artesanía. Como tal, es propensa a errores. No podemos asegurar que no cometeremos errores en este proceso, pero sí que toda nuestra dedicación estará puesta a entregar a un edificio de calidad y que durante el proceso estaremos al total servicio de nuestro cliente, pero velando constantemente por la salud y bienestar de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Larraín. Continuando con esta ceremonia, la estudiante en licenciatura en interpretación musical, mención viola, de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Brenda Castañeda, y su compañera, nos interpretará la pieza musical del autor Player. Thank you.
profesionalismo. Gracias. Continuando con las palabras de saludo, dejo con ustedes a la arquitecta asociada María Inés Busoni, de la Oficina de Arquitectos Marcino, Arquitectos y Asociados. Buenas tardes. Saludo primero al señor rector de la Universidad de Chile, a la señora prorectora, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a los decanos presentes, autoridades, profesoras, alumnos, funcionarios, señoras y señores. Queremos iniciar este discurso agradeciendo la confianza que ha depositado la Facultad de Ciencias Sociales en nuestra oficina durante todo el proceso de desarrollo de este proyecto, que comenzó un poco después de que partieran en la facultad con este proyecto. Nosotros nos integramos recién en el año 2011 y han pasado casi 3 años para que se empiece a concretar. Para nosotros es un honor trabajar nuevamente con la Universidad de Chile, lo hemos hecho antes y siempre es un orgullo. La universidad que no solo es la universidad pública más antigua y prestigiosa del país, sino que además ha sido la institución formadora de varios de quienes conformamos el equipo en Marcino Arquitecto, están aquí presentes. Por lo que para nosotros tiene un especial sentido el poder contribuir desde nuestra disciplina al desarrollo de nuestra propia universidad. Este proyecto, que ya lo han dicho, ha sido denominado por la facultad como Edificio de Desarrollo Académico de las Ciencias Sociales. Desde la arquitectura busca ser un facilitador y un soporte activo de espacios para la investigación y el desarrollo de las actividades docentes de todas las ramas de las ciencias sociales, así como un espacio abierto al diálogo entre las disciplinas. Si bien el encargo consistía en proyectar un edificio nuevo que albergara oficinas docentes y áreas de posgrado, desde las primeras visitas que hicimos al edificio existente en la facultad, tuvimos la clara visión de que este nuevo edificio debía integrarse a lo existente como parte de un conjunto que reestructurara y renovara la imagen de la facultad. Es así como el nuevo edificio se plantea en principio como un espejo del edificio existente, con una volumetría similar pero renovada, que pone en valor su infraestructura y propone nuevas relaciones y nuevos espacios de diálogo entre los edificios. El nuevo edificio viene a aportar con programas complementarios. Si las salas de clases van a permanecer acá, en el nuevo edificio hay un auditorio, en el piso zócalo, hay salas de computación, hay salas de posgrado que hoy día no existen o que están en otras condiciones, salas de magíster, oficinas de académicos en todos los pisos y programas de magíster en todos los pisos, además de nuevos laboratorios para los alumnos. Este nuevo edificio se proyecta con los mejores estándares de calidad, acorde a un edificio de uso público, con materiales que aseguren su durabilidad en el tiempo y con una red de instalaciones eficiente y flexible que se hace cargo también del edificio existente, renovándolo, y que le permitirá adaptarse a las nuevas tecnologías e incorporarse a las redes de instalaciones que se proyectan en el campus como parte del plan bicentenario que está en implementación. En el espacio que se proyecta entre ambos edificios se genera un gran patio cubierto central en el primer piso, en comunicación con el actual patio, pero abierto al campus por el costado norte y abierto hacia Ignacio Carrera Pinto en el costado sur, como un gran espacio transversal cubierto con puentes que actúan como conectores de los distintos pisos, integrándose en todos los niveles al edificio existente y generando además un nuevo patio terraza en el tercer piso, en lo que antes eran cubiertas de un edificio más bajo de 2 pisos que tenía el conjunto. Todo esto se integra a este gran patio cubierto como un espacio dinámico y motivador que creemos promoverá la colaboración y el diálogo entre los estudiantes de pre y posgrado, docentes, autoridades, funcionarios y todos quienes participen como usuarios de esta facultad renovada en un espacio que la dignifica y que se proyecta al futuro. Muchas gracias. A continuación, tengo el honor de dejar con ustedes al profesor Víctor Pérez Vera, rector de la Universidad de Chile, que nos brindará unas palabras. Querido decano, señora prorectora, señores vicerrectores, señor vicepresidente del Senado Universitario, señoras y señores decanos, señores y señores integrantes del Senado Universitario, estudiantes, personas de colaboración, académicas, académicos.
un momento bonito y emotivo, porque de alguna manera las piezas del puzzle se van juntando, se van incorporando. Y esto, tal como lo dijo muy bien el decano, representa el sueño de muchos años de la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales. Un sueño esperanzador, pero también un sueño que se fue instalando y alimentando de la desesperanza, de la incertidumbre y de la desconfianza. Desesperanza, desconfianza e incertidumbre, porque la disciplina de las humanidades, las artes, ciencias sociales y la comunicación, por muchos años, tanto en nuestro país como en la misma universidad, no tuvo el apoyo para recuperar aquello que era antes que nos interviniera la dictadura. Y por muchos años fueron disciplinas que hacían su mejor esfuerzo, pero que era un esfuerzo que era insuficiente, porque lo que se requería para revitalizarla, para reinstalarlas, para recuperarlas, eran órdenes de magnitud bastante distintas. Por eso es que la primera piedra que hoy día se instala en este nuevo edificio de casi 5.000 metros cuadrados construidos, que prácticamente equipara al actual edificio en metros construidos, representa esa pieza en el puzzle que permite ir avanzando en el desarrollo académico. Hay personas que creen de que un edificio es un tema de infraestructura, ¿ya? Y que eso es. La experiencia nos indica que un edificio que recupere la dignidad para el trabajo académico, funcionario y estudiantil genera sinergia en el trabajo académico y en el estado de ánimo de la gente. Y finalmente se genera entonces un círculo virtuoso que empieza a generar beneficios de todo tipo a la institución. Por eso es que el esfuerzo que hoy día toma la facultad en otra etapa de este desarrollo es una pieza en este puzzle que estamos llamando Campus Juan Gómez Millas. Porque tal como lo hemos conversado con el decano, esto se mezcla con las otras iniciativas del proyecto Iniciativa Bicentenario. El hecho que hoy día ya existan dos aularios y que tenemos ya casi todo listo para empezar el tercer aulario, permite que la facultad destine los espacios que hoy día tiene para salas de clase, para aulas, a laboratorios docentes de investigación y mejores oficinas para los académicos. O sea, ese solo hecho le da más dignidad al trabajo académico y funcionario, le da más dignidad al trabajo de los estudiantes y genera, por otro lado, esta relación de mayor sinergia de los estudiantes de esta facultad con los estudiantes de las demás facultades e institutos de este campus al encontrarse en los aularios. Y el aulario deja de ser un elemento pasivo y se transforma en un lugar de encuentro, de construcción de ciudadanía al estilo de la Chile. Y también genera la oportunidad para que esas nuevas instalaciones de la facultad se incorporen las nuevas académicos y académicos de la facultad. Ya el proyecto Gómez Millas estaba apoyando en eso. El trabajo de los programas de mejoramiento institucional están permitiendo avanzar en el tema de las pasantías, avanzar en el tema de los profesores visitantes, avanzar en los recursos bibliográficos, avanzar en el tema de los recursos para la docencia. De alguna manera entonces se empiezan a articular esa sinergia. Y por supuesto, al estilo de la Chile y al ritmo de la Chile. Ya lo señalaba el decano al inicio. Me acuerdo perfectamente de la llamada que le hice en esa oportunidad y de las reiteradas llamadas que en el tiempo le seguí formulando. Bueno, ¿y cómo vamos? La decana de Filosofía y Humanidades también se ríe porque se acuerda de la llamada. Bueno, ¿y cómo va el trabajo con el nuevo edificio? Ya, ¿qué pasa con la Facultad de Arquitectura? Y muy bien, como decía el decano, a final del año 2006, esta iniciativa Bicentenario se veía como algo lejano, lento y en un ambiente de desconfianza, de incertidumbre y de precariedad,
Por supuesto, nada de eso iba a pasar. Y pasó. Pasó por el compromiso de mucha gente de esta comunidad del Campo Juan Gómez Milla. Y no me parece en absoluto irreal pensar que por el esfuerzo de esta comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales vamos a tener pronto, y con el compromiso de la empresa y sus trabajadores y profesionales, vamos a tener pronto este edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Sociales. De alguna manera, creo que también plantea esperanzas en que, tal como lo hemos dicho, todas las facultades de la Universidad de Chile tengan el mayor nivel en cuanto a infraestructura y equipamiento. En ese sentido, el tema del fondo de inversión que hoy día está construyendo con mucho esfuerzo la Universidad de Chile y que nos va a asegurar eso en el futuro, hoy día le permite a la facultad poder iniciar sus actividades sin tener que recurrir directamente al crédito en el banco, ¿verdad? Porque el crédito en el banco nos habría implicado el aval del Estado, a lo mejor que no lo tenemos, ¿ya? O tener que hipotecar, o hacer procesos financieros que no se han aceptado por la universidad. En cambio, el fondo de inversión permite ese trabajo interno. Entonces, decano, mis felicitaciones a usted, a toda la comunidad, a Pillaca a cargo de este proyecto, como lo señaló el decano Arnold, y a toda la comunidad, mis felicitaciones como Universidad de Chile por este tremendo esfuerzo y el orgullo que representa el que esta pieza del puzzle siga siendo una pieza vital. Mucha suerte, decano, y lo felicito por toda su gestión. Muchas gracias. A continuación, quisiera invitar a cada uno de ustedes a que acompañen al rector y al decano en este acto tan simbólico como es la instalación de la primera piedra del nuevo edificio para el desarrollo académico de las ciencias sociales. Los invito a pasar al área de construcción. Quisiera señalar que por condiciones de seguridad al interior del área de construcción, el ingreso será por grupos guiados. Así que invitamos primeramente a las autoridades de universidad, de campus y de facultad. Por favor. Los invito a pasar a... Por favor. Por favor, demos un aplauso. Procedamos a la instalación de la primera piedra. Adelante.